día mundo y bienvenidos a una nueva aventura. En el video de hoy vamos a realizar un viaje en el tiempo. Tú sabes, uno de esos viajes que parece un sueño del cual a veces nunca quieres despertar. Y bueno, antes de que me preguntes, aquí te dejo una pista. Así que si te gusta la potencia y el motor, y sobre todo eres uno de esos apasionados de los autos clásicos y de colección, no te muevas, que te garantizo que has llegado al video correcto. Pero además de eso, vas a alucinar cuando veas cuál fue, entre todos, el auto que más llamó la atención. Para eso vas a tener que verlo hasta el final. ¡Qué cosa! ¿No lo daña eso? ¿Perdón? Eso le estaba preguntando. ¿Tiene problema? Tiene una placa de hierro, ¿verdad? Tú lo puedes tirar y rasparle. Mira, chico. Chief, déjame, déjame ver el motorcito ahí. ¿Qué motor tiene? ¿El motor original de él? No. ¿Qué motor tiene? Tiene un Mercedes 20 petróleo. ¿En serio? Pero 48, 49 millas por hora. A ver. ¡Ay, un saludo tengan todos nuevamente! Si aún estás acá es porque, al igual que nosotros, de seguro también eres un apasionado del motor. En la tarde noche de hoy vamos a estar visitando un impresionante show de autos clásicos que se realiza aproximadamente cada 15 días, y ya luego por abajito les estaré dejando la dirección exacta del lugar. En este evento podrás encontrar una gran variedad de autos clásicos, algunos de ellos con más de 50 años de antigüedad, y lo mejor de todo es que incluso podrás verlos en acción. Cuando llegamos al lugar del show, nos dimos cuenta de que había una fuerte amenaza de lluvia. Incluso llegamos a pensar que el evento podría ser suspendido, ya que por lo general cuando llueve, los dueños de estos vehículos pues prefieren no sacarlo. Sin embargo, el tiempo mejoró gradualmente y de a poco comenzaron a llegar más y más autos a esta mágica exhibición del mundo automotriz. ¡Qué bueno! Ojalá os pudiera comprar todo. Ojalá. Lo ven en YouTube mañana a primera hora. Sí, ¿no? Está lindo. Yo te veo a ti, bro, desde cuando estaba con el muchachito. Ponlo ahí que lo vendo. ¿Lo estás vendiendo? ¿En cuánto lo estás vendiendo? 40. ¿40 qué? $2. Pero con la facilidad de pago, ¿no? No, efectivo, uno arriba del otro. ¿Efectivo? ¿Pero estamos en Cuba? ¿Dónde estamos ahora? No, es a ver, deja verlo ahí. Enséñame el motor ahí, ¿ves? Este es el carrito, tú sabes, que más me gusta a mí. Uy, mi madre. Este V8 automático. No, y tiene su motor original, ¿no? Y dirección hidráulica también, de fábrica. Yo te doy mi número, 40, y te saco lo tuyo. Yo no tengo un dos puertas también con columna. ¿Este sin columna? Pero no, no, y tú no tienes tarjeta, no tienes tarjeta. No, te doy mi número. Dame el número y yo lo pongo en el video, ¿no? Se lo pongo en el video. Yo lo pongo, sí, en el video. No, 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 mídete. Para botear en Cuba, ¿no? Para botear en Cuba. Racimito plátano atrás, un chivo allá vivo allá atrás. Para botear en Cuba, para hacer el pago y lo ponemos en La Habana. Suelador, orisha, señor. Tiene para botear, ¿eh? Tiene para botear, ¿eh? Tiene 70 mil millas, ¿no? No, está bello, está bello.
Este carrito más a veces me gusta a mí. Chevrolet. ¿Es de los cubanos? Sí. Es de 55, 57 también. No, pero esta está, la camioneta, esta no, está. La meta también. Un puerco y una simple plátano. Y la bicicleta. ¿Qué contra? Y tiene la bicicleta, está incluida. También. A ver. Esto... La bicicleta del aguinaldo. Mira para esto, cosa más linda, ¿eh? Del 50 a las 2, la bicicleta del 50 y la. Una vuelta en fly. Oye, denme los números de ustedes para ponerlo en el video. Mira esto, sí. Esta está. Esta, de todo lo que he visto aquí, esta y aquella, la que más me gusta. Ya te vimos tirando ahorita. Sí, no, estaba ahí esto. Si usted ve cómo llegó, se da una foto como esto llegó a tu mano, la gente. No, ¿y lo trajiste ahí? Yo trabajaba con taller ahí para Intermoro, pero la esto lo hago en la casa. Pero si alguien quisiera chavistear un carro, ¿tú se lo chavisteas o no? No, yo no chavisteo. Ah, ya te quitaste eso, no, ¿verdad? No, yo para mi home, para mi esposa. ¿Y la bicicleta? ¿También la trajiste a México también? No, no, no. No, pero queda ahí, queda genial eso ahí. Mira quién lleva aquí. ¿Te das cuenta que el otro día estuvimos? Yo creo que esta, wow. Este aquí para verlo, mira esto, mira esto. Mira el bebé este. Mira esta vez. Vamos a ir este con es como de 57, ¿eh? Si no me equivoco, si no me equivoco, mira para esto. Por lo general, el ambiente en estos eventos es casi mágico. La emoción, hermandad y la pasión compartida por los asistentes crea una atmósfera única. Asistir a un show de autos clásicos es una actividad divertida y emocionante. Una oportunidad ideal para explorar de manera presencial la historia del automóvil y, por qué no, apreciar parte de la artesanía y el diseño de autos casi olvidados. Eso sin mencionar también que pudiera ser la ocasión perfecta para compartir una tarde con amigos en un ambiente festivo, sano y agradable. Ahora les voy a presentar al responsable, al que tuvo la magnífica idea de organizar estos eventos. Luego un muchacho que tiene un canal de YouTube. Ahora se los voy a presentar. Bueno, hasta yo los voy a conocer, ¿sabes? Hola, chama. Me dijeron que tú eres el responsable de esta genial, idea. Hola. Cuéntame de qué va esto aquí. Sí, vale. Vamos para acá. Cuéntame. Un evento que estamos haciendo un viernes sí y un viernes no. Hoy es abril 21. Ajá. El próximo evento es dos viernes más para adelante. Tengo que chequearla ahí y puedes ponerlo aquí abajo. ¿Tú tienes un canal de YouTube? Generation Oscar es el canal de YouTube. Generation. Es solamente de carros clásicos. Hacemos caravana a los callos. Promocionamos carros que estén vendiendo. Así que si quieren comprar, vender, rentar cualquier carro para un evento, nos pueden contactar a través de Instagram, @GenerationOldSchool, a través de nuestro canal de YouTube, que lo hacemos en inglés, lo hacemos en español, GenerationOldSchool en inglés, GenerationOldSchool en español. Y aquí estamos haciendo lo que nos gusta, es un evento sano, saludable, vienen familias con niños, personas mayores. Hoy está un poco lento. Siempre lo hacen aquí en este mismo lugar. Cuidado, cabrón. Siempre aquí en el mismo lugar, como pueden ver. Sí. Carros muy bonitos. No, están bellos estos. Hoy está un poco lento esto aquí porque las personas se asustan con por la el lluvia. Tiempo. Claro, me dicen que va a haber 30% de lluvia y cuando hay lluvia, aquí la gente se asustan con estos carros y no quieren sacarlos. Pero bueno, invitamos a todos ustedes que vengan. O sea, además de hobby, sí que exhiben los carros, pasean.
y además hay compra y venta también. Sí. ¿Solamente de carro o de piezas también? ¿Pudieran ser de piezas o no? Sí, de piezas también. Por ejemplo, si hay alguien aquí que tiene, ahora mismo terminamos de anunciar en el canal mío, ¿sí?, un señor que tiene 4 gomas, bandas blancas, nuevas de paquete para uno de estos carros clásicos. Esas gomas cuestan nuevas como $1,300. El señor la estaba dando por un precio bastante asequible de $1,000. Eso siempre nos ayuda a hacer intercambio de piezas, pero lo más bonito es que siempre nos ayudamos mutuamente en esta gestión. Se han ido creando una comunidad, como es correcto, una familia. Y nos vamos para Los Cayos, hacemos caravana, nos levantamos un domingo a las 7 de la mañana. Nos levantamos un domingo a las 7 de la mañana y vamos para Los Cayos y viramos a las 5 de la tarde. ¿Y esto qué cosa? ¿Un Bentley? ¿Qué cosa es esto? No, eso es un Chrysler, si no me equivoco. ¿Pero qué año es esto? Ese es de 1987. Pero esto no es un coche comercial. Primera amplitud. Ese es un carro que es, viene siendo, creo que uno de dos en el mundo. Vaya, avísame cuando sean para Los Cayos para irme con ustedes la próxima. ¿Cuándo es la próxima caravana para Los Cayos? Tenemos que planearla, toma bastante tiempo, porque cuando hacemos estas caravanas van hasta más de 60 carros. Y entonces tengo que coordinar un espacio bien grande. Sí, claro. Normalmente lo hacemos en un restaurante que se llama Robbie's, muy bonito al lado del agua, que queda en Isla Morada. Oh. Que por ahí nos dan el espacio para podernos estacionar ahí. Cuando un amante de los autos visita un show de autos clásicos, es como si un niño entrara en una tienda de juguetes. La emoción es evidente mientras recorre el lugar, admirando los coches que han sido cuidadosamente restaurados y conservados. El sonido del motor y el brillo de la pintura los hace sentir como si estuvieran viendo a estas joyas por primera vez. En un show como este, los aficionados tienen la oportunidad de ver de cerca los modelos más icónicos de la historia y de compartir su pasión con otros que, al igual que ellos, comparten la misma fascinación. Es un lugar donde los recuerdos se hacen y las historias se comparten. Y para los amantes de los autos, es verdaderamente un lugar muy especial. ¿Cuándo te lo pudo ir? Sí, nosotros te seguimos. ¿Oh, sí? Desde Cuba, el casino, ¿oh, sí? Hola. ¿Y ustedes también les gustan los carros antiguos? No, tengo un amigo aquí. Ah, bien cerca de usted. Tenemos un amigo que es amigo mío de tres y que tiene uno. Oh, y entonces, Juanmi, pues niña, yo mismo yo le dije a Bolívar, hace rato no veo a Juanmi, ¿qué es la vida de Juanmi? Pero viniste para acá porque tú entraste claro, para allá. Sí, estoy de visita. Que tú pensabas que en Cuba había carro. No, en Cuba sin carro. No, cuidado. Aquí lo que hay carro moderno, pero en Cuba hay carro de esto. Y la gente no le gusta, di tú. Mira, ¿y esto qué cosa es? Esto es un bumper. Mira esto. Una cosa más linda. ¿Sabes cuando yo la primera que te vi? Cuando fuiste a un taller de mecánica, el tipo que le montaba la goma. Matillo. Como yo soy cacharrero, dije, coño, pero que son artesanales. Esa gente está excavado, vivo. Si eres fan de los carros antiguos, sabes que cada coche tiene su propia historia, por lo que resulta difícil abarcar todo lo que deseas en un solo video de 15 o 20 minutos. Hay tantos detalles que es complicado resumir todo en un solo video. Cada coche tiene su propia belleza y singularidad, y es injusto dejar algunos fuera cuando en realidad siento que cada uno merece su propio video personalizado. El único modo, la única manera de evitar esta injusticia es venir en persona y disfrutar de cerca este maravilloso viaje en el tiempo.
Mira para esto. Mira. Dios mío. Encantado de conocerte, mi hermano. Oye, dale, hermanito, dale. Siempre te veo en YouTube nada más. No, pero sigue. Sigue viendo YouTube. No más que estás aquí, bebé. Escapate de aquí, infierno. Como está que cae peor. No, y madre, cada día se va a poner más cada malo todavía. Oye, encantado. ¿Quieres comprarlo? Te lo vendo. Para el próximo, para el próximo. Esto está, déjame ver el salón así. Así se puede ver, compadre. Qué lástima que sea de noche. No te vayas, Pipo, no te vayas. Miren quién llevo, miren quién llevo. Mira quién llegó. Miren quién llegó. Muy safe, papi. Todo aquí, papi. Ay, mi madre. Me dan ganas de llorar. Dios mío. Es un yugulín. Mira quién se robó el show de los carros. Déjame ver. Vamos a analizar esto. Mira esto, mira. Tiene su electroventilador y todo a hacer. Mira horrible ahí. Mira el forro. Ay, mi madre. Mira los asientos con. Y el gato, ¿tú no tienes el gato original? Sí, ahí está. A ver, déjame verlo. Y todas las llaves, herramientas. Mira la linterna que va en el de eso. No, tiene, esto tiene una cosa que no tiene ningún lado en Cuba, mira. Sí, bro, qué cosa es. ¿Qué cosa? El electro, eso no tiene ningún lado en Cuba. El electro ventilador. Eso no tiene nadie. En Cuba todos los lados vienen con. Eso, el queso de. Imagínate tú. No, sí, enfriamiento por agua, pero esto se le quita. Mira, este fue el que se robó el show aquí, mira. El que se robó el espectáculo. Dios mío. Esto es un 2006, con su llanto original y todo. Yo tenía un igualitivo de este en Cuba, ¿sí? Sí, pero ese carburador no es el de yo. No, este es otro carburador. Yo le voy a poner el carburador de con el filtro, ya los voy a pedir. Lo bueno es que las piezas no valen, ¿no? Es un Mercury, ¿no? Dios mío, no, pásame por arriba. Dios mío. Un belay. Bueno, otro forcito. Oye, ustedes vienen con silla. Se me cansaron los pies. Ustedes vienen con silla y dos, ¿no? Se me cansaron los pies. La jefa, imagínate, tú no quiso venir porque era muy lejos y había venido el trabajo. Se metió buen show. No, a la jefa lo que le gusta los carros es montarlo.
Ya no, no, ya le gustan los carros modernos, que le gustan los carros viejos a mí. No, mira, igualita. ¿O sí? Ay, a 20 pesos para la palma. ¡Súbelo, súbelo! ¡Qué locura! ¡Ya, atrás! Esta es familia de aquel. Este es moderno, ¿ves? Esta es familia de aquel que está por allá. Thunderbird. Esto es la Ford, igual. Te lo vendo. Ay, mija, ojalá te lo pudiera comprar. Ojalá, si esto es un sueño. Este tiene la capota. Se quita y se pone. No, y tiene la otra también. Ah, la que no es de metal. Quita este, está la otra de metal. De lona. Sí. ¿De qué año es este? 2003. ¿Sí? Ay, pensé que... Hicieron 3 años. Eso nada más que lo fabricaron 3 años. Esto es como un homenaje al Thunderbird, ¿no? No, está bello, está bello. ¿En cuánto me lo vende? A ver. ¿Eh? El dueño soy yo, yo lo vendo. Ah, bueno. Oye, pero la mitad es mía. Ah, bueno, mira, es que te van a vender con carro y todo, ¿sabes? ¿Cómo está el Kaila ese? Mira el clase de filtro, esto es potencia V8. ¿Dónde está la batería aquí? Mira qué belleza. ¿La batería aquí dónde está? ¿La batería? Sí. No la veo por ningún lado. ¿Estará atrás? Pudiera ser... No la veo. A ver. A ver si la pudiera ir abajo de la cima. ¿Pudiera ser estar atrás? Mira el chasis, nueve, el baúl, sí. Pero allá funciona, ¿no? Puede ser, claro que sí. Voy a estar abajo. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Y mi hija me dice, mira la batería aquí. No, esto está allá atrás. Le puse el burro azul porque... Gracias, esto es un dragoncito, ¿no? Sí. Pero por eso es, por eso, ¿sabes? Porque es un Mustang, pero... Pero Mustang, tú sabes, tú piensas Mustang y tú piensas algo, no, Mustang, algo fino. No, la Mustang es potencia. Y dijo, no, esto tú lo sabes, que es así, y hace bulla, y es un método. Cuando cierra el capó, esto se queda por ahí. A ver, muéstrame, a ver. Por ahí entra el aire para... Enfriamiento por aire también. Para el carburador, pero sí. tiene fuel injection, no tiene carburador. Mira esto. Ay, mamá. Mira esto, sí. No, y este también está. Lo que me gusta esto aquí, ¿no? Comparado con... Bueno, me hubiera gustado más que hubiera sido de día, no de noche. Pero lo que más me gusta es que hay carros de todas las marcas. Chevrolet, Chrysler. He visto una cantidad de carros. Cadillac. Plymouth, Mercury, Paul. No, no, Candela. Hablando de eso, mira la camionetica. Miren para esto. Mira esto. ¿Te das cuenta? Mira qué belleza. Dios, mira qué belleza esto. Mira esto. Mira este, ¿ven?
Me dan ganas de montarlo. Es lo que les decía. Lástima que lo hagan de noche, debería hacerlo de día. No, miren esto, caballero. Un Thunderbird. En Cuba. Mira. Esto es un Ford. De esto hace un poquitito. Esto es un Thunderbird. En Cuba había uno solo rojo. Que siempre estaba parado por la. Parqueado por la plaza de San Carlos. Mira, para esto. Y por ahí había otro, como del año 2003. Mira esta vaina. Mira. Bueno, les comentaba que aquí te vas a encontrar carros de todas las marcas. Oye, señores, me tengo que ir, que es tardísimo. Lo único que no me gusta esto es que la hacen de noche. Si fuera de día se verían mejor los carros, ¿no? Pero bueno, los convido. Hacen, esto lo hacen un viernes sí, un viernes no. ¿Cuál es la dirección de esta aquí? A ver. ¿Cuál es la dirección de esta aquí? 162. Ok. La 98. Ah, esto está, bueno, esto está en Kendall. La 98 o la 162. Es algo bien familiar, ¿ves? Las personas vienen. Los que les gustan los carros, ven carros, los disfruta, se hacen intercambios, se venden carros. La gente viene con su refresquito, con su cervecita, pone su sillita. Es como un pasar un ratico ahí en familia, así que los convido a que vengan acá, lo hacen un viernes sí, un viernes no. Es decir, este viernes ahora no toca, sería el siguiente. De todas maneras, no me sé bien la dirección, porque ustedes saben que yo estoy perdido acá. Pero les voy a poner la dirección en lo que es la descripción del video y tal vez aquí en el video se las ponga. Ok, señores, ya nos tenemos que ir. Tú sabes, si te gustó el video, compártelo. Y si no te has suscrito, no sé qué estás esperando, suscríbete. Nos vemos, como siempre les digo, los quiero. En 5G, las 5 veces de gratis. Nos vemos en otro videito. Chao.